Hola familia, regresamos otra vez con esta serie de búsqueda de tesoros, lo más básico. Ahora vamos a tratar de encontrar este tesoro que nos llega en un minuto. Ya hay 24 jugadores buscando tesoros en el momento. Me voy a esperar a que queden 5 segundos y me regreso aquí para activar el cofre o la búsqueda. Siempre me dan nervios. 5, 4... 3, 2, 1, 0. Activamos. Está un poquito aquí. Vámonos hacia acá. Vámonos a ver hacia aquí. Y ahorita les explico. Cuando busque un tesoro estándar, ¿qué es lo que estoy haciendo para mover mi explorador un poquito más rápido? No, todavía no. A ver aquí, por acá. ¿Dónde están mis exploradores? Mandamos acá. Vamos a ver. Ya se está moviendo más rápido, ya casi llego. Vamos a mandarlo por acá. Como les dije, voy a tener que pagar 100. No quiero, pero como estoy compitiendo con otros jugadores, no me importa cuánto estoy pagando. ¡Ah! Me pasé. Vámonos por acá. Vámonos aquí. Ya usé 140. Y recuerden, aquí en Chicago los encuentran en menos de un minuto. Ya lo encontraron. ¿Ya vieron? Me gasté 140 UPEX y no encontré nada. Si seleccionamos que veamos los otros exploradores. Miren. Lo encontró el con Anarchy. ¿O quién lo encontró? Ahí está. Hijo de su. Vamos a ver, familia. El Fleecer. Pero como pueden ver, familia. Creo que no pueden ver bien. Pero no sé si se ve bien la dirección. Es el 3346 West 108. Aquí por aquí estaba. 34. Era aquí. Ah, miren, casi la atiné. Estaba aquí. Casi la atiné. Llegué, no sé, unos 5 segundos tarde. Como ven, está difícil, no es imposible. Está difícil encontrarlos, pero tengo que practicar más, familia. Es lo que me falta.
más o menos le entiendo para dónde tengo que mover mi explorador, pero siempre esas primeras dos, tres flechitas son las que me retrasan. Como vieron, llegué unos segundos tarde, no mucho, y siempre me pasa eso. Lo que voy a hacer ahora, voy a buscar avioncitos a ver si quedan algunos, a ver si hay algunos cerca de mis propiedades, porque recuerden, algo que hago es siempre tratar de tener entre 10 a 11 cents antes de empezar una búsqueda. Uno, está este y está muy lejos. Mandamos al explorador a la propiedad y como pueden ver, se fue hacia el otro lado. Bueno, lo que voy a hacer, familia, voy a seguir mandando a mi explorador hasta que agarre caminito. Regresamos cuando agarre ese caminito para que les explique otras cosas. Bueno, me tardé como un minuto en que mi explorador tomara caminito hacia el avión. En lo que llega, espero que nadie me lo gane, quiero compartir unos, no son secretos, pero algo que otros jugadores me contaron. Cuando juego en la computadora, uso el browser del Brave, y lo que me dijo un jugador, aquí arriba mano derecha hay tres rayitas, se abre como un menú, y creo que no sale para ustedes, no lo pueden ver, pero lo que puedo hacer es alejar la pantalla, como pueden ver, para que vea más del mapa. Cuando hago eso, mi computadora está usando más RAM, está usando más recursos, y puede que se atore un poquito, que se haga un poquito lenta. Ya lo agarramos, pero es lo que hacen unos jugadores también. Como les había yo comentado antes, primero aprieten en una calle del mapa, en el teclado, aprieten el Shift y las flechitas, y también así pueden ver un poquito más del mapa. Aquí le estoy apretando la flechita hacia abajo, la flechita que apunta hacia arriba, la flechita que apunta hacia la derecha en el teclado, a la izquierda. Con eso puede mover el mapa. Es lo que hacen muchos jugadores. Y por ejemplo, ahorita mi computadora está haciendo mucho ruido porque está usando muchos recursos, mucho RAM. Otra cosa que también recomiendan hacer, familia, aquí en los settings, quítenle los exploradores. Si se lo quitan, su computadora no va a tener que usar otra vez tantos recursos en poner todos esos exploradores en la imagen. También quiten los edificios, los objetos de tercera dimensión, quítenlos, apáguenlos, y las gráficas, quítenlas también. Les recomiendo eso, familia, porque está usando menos recursos la computadora y no se va a atorar tanto, no van a tener tanto lag, como le dicen. Cuando busco tesoros, cuando estoy buscando tesoros estándares, me gusta dejar aquí que me enseñe las propiedades FSA, porque muchas veces esas propiedades no cobran tanto. Tal vez son de jugadores nuevos y todavía no saben cómo subirle o bajarle a las visitas, cuánto cobran por visitas, y muchas veces puedo encontrar unas propiedades que solamente cobran 20 UPEX, 30, 35 en lugar de 40 o 100. Por ejemplo, esta FSA tal vez no cobre 20, tal vez cobre 100, tiene 40. Pero cuando abrieron la ciudad de Chicago para buscar tesoros, como todo mundo quería que lo visitaran y no había tantos jugadores buscando tesoros, muchos de los jugadores le bajaron a 20 UPEX, porque muchos de los jugadores no se quieren gastar tantos UPEX al buscar los tesoros. Por eso se lo dejo, para que cuando esté moviendo mi explorador, vea una FSA, la aprieto y digo, ah, a ver si cobra 20 UPEX en lugar de 40 o 100. Ese es otro truco que pueden usar, familia. En el siguiente video les voy a explicar qué es lo que hago mientras busco un tesoro para que me ayude a encontrarlo lo más pronto posible. Muchas gracias, familia, por acompañarme. Dejen un like si les está ayudando esto. No se les olvide unirse al Discord, ahí los esperamos. Como siempre, les dejo el link en la descripción. Hasta luego, familia, y nos vemos despuesito en el siguiente video.